thank <laughs> you amigos de TVO noticias al momento de cuarto poder los saludamos con el gusto de siempre en la mañana de este martes 24 de diciembre del 2000. 19. Lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Te saludo, Carlos César, como todos los días. Se acaba ya este 2019. Adolfo, buenos días, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana del martes 24 de diciembre del 2019. Se acaba el año, como bien dices, y deseamos que este año... Le, vaya, le haya ido bien y le vaya mejor el próximo 2020, aunque estamos apenas en las primeras horas de lo que hoy por la noche será Nochebuena y mañana Navidad. Por supuesto, Carlos César, después de este preámbulo, aquí le presentamos entonces la información que en las últimas horas se ha convertido en noticia. A una semana de terminar este 2019, el Congreso de Chiapas aún no cuenta con la propuesta del paquete fiscal 2020, que tendrán que analizar y, en su caso, aprobar los legisladores, aunque no habrá ningún impuesto para el año venidero, resaltó el presidente de la Comisión de Hacienda en el recinto legislativo, Emilio Salazar Farías. En dicho documento se expresan las cantidades que habrá de ejercer cada dependencia gubernamental y organismos autónomos, no solamente para el pago de salarios, sino también para temas de inversión, programas sociales y capacitación. El legislador local comentó que el pasado viernes sostuvieron una reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda, considerando que también se trabaja en la ley de ingresos y derechos, y en cualquier momento llegará el documento para ser analizado por la 67 legislatura. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. La diabetes mellitus es un padecimiento que se puede contrarrestar con la prevención, señalaron especialistas y diversas autoridades de salud, ya que al lado de las enfermedades isquémicas o infartos es la principal causa de muerte en Chiapas, de acuerdo a la coordinadora auxiliar médica de salud pública del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Chiapas, Liceli Angélica Gómez Ricardez. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcares en la sangre. La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar y al generarse en pocas cantidades aparece la diabetes. Ante ello, resaltó el programa PrevenIMS que tiene entre sus objetivos informar cómo alimentarse y cuidar su salud para evitar este padecimiento y sus complicaciones. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Los empresarios adheridos a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Canaco celebraron la decisión de las autoridades estatales de implementar el eje carretero transversal, que va a conectar a Chiapas con mayor rapidez desde el municipio de Pijijiapan hasta Palenque y que significará en automático derrame económica, dijo Rafael Sánchez Ebadúa, presidente de dicho organismo empresarial en Tuxtla Gutiérrez. Entrevistado sobre el tema mencionó que la estrategia gubernamental permitirá la generación inmediata de empleos, una mejor conexión vial y por ende se incrementará la economía de las ciudades por donde pase la carretera. Resaltó que se haya invitado a los empresarios locales para que inviertan, pero lo más importante dijo es que en Chiapas existen personas que están capacitadas para participar de manera directa. Tras la desaparición de la zona económica especial de Puerto Chiapas, explicó el líder del sector, el eje carretero transversal se convierte en un acierto del gobierno porque, de forma paralela, vendrá el desarrollo que tanto necesita la entidad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. La explotación del ámbar de forma desmedida se sigue presentando en el estado de Chiapas y se agudiza en el municipio de Simojovel. La mayor extracción se realiza por terceros y tiene como destino China, denunció Jorge Jonathan Molina Morales, presidente de la Comisión de Artesanías en el Congreso de Chiapas. Este producto tiene bastante demanda a nivel local y nacional. De su utilización se pueden hacer desde pequeños aretes hasta piezas exóticas las cuales son coleccionables. No obstante, su gran aceptación entre la población también ha provocado que los materiales sean clonados. El integrante del Movimiento de Regeneración Nacional Morena explicó que para contrarrestar esta problemática se busca la creación de una marca denominada Denominación de Origen para identificar el ámbar chía paneco en primera instancia, en segunda, para moverlo de manera legal y responsable a otras fronteras. Finalmente, a la par de estas acciones dijo, es necesario que las autoridades implementen políticas públicas para impulsar al municipio de Simojovel en materia turística. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Cecilia Flores, la titular del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes en Chiapas, reconoció que están comenzando con la etapa de intervención y reparación de bibliotecas en Chiapas, de las cuales existen 300 en la entidad y más de la mitad se encuentran en deterioro. La funcionaria expuso que están en diálogo constante con los presidentes municipales. Para que los espacios que ocupan las bibliotecas tengan instalaciones dignas, y una de las primeras acciones es que se entregó una dotación de 9.000 libros con un acervo importante para la zona del Soconusco. Asimismo, se encuentra capacitando a las personas que atienden esos espacios de lectura, consulta e investigación. En fechas anteriores declaró que esperan rehabilitar esos espacios y darles vida con el apoyo del coordinador del Consejo de Creación Literaria y Fomento Literario, quien hará el enlace para que en todos los rincones de Chiapas lleguen los libros para TVO de Cuarto Poder, Ricardo. Niños en situación de calle y que trabajan en cruceros de Tuxla Gutiérrez recibieron alimentos y juguetes por parte de diversas organizaciones con la finalidad de dibujar sonrisas y tengan un momento cálido en estas fechas decembrinas que deben ser aprovechadas para compartir y apoyar, en un esfuerzo conjunto del colectivo Alternativa Ciudadana del cual está al frente Virgilio Palacios Ríos y de las redes sociales progresistas que dirige Alfredo Ramírez Guzmán. Se dieron cita con voluntarios a la altura de la Torre Chiapas, el Hospital Dr. Gilberto Gómez Maza, la Diana Cazadora y el crucero que está por Plaza Las Américas, entre otros, para compartir con niños y niñas un rato agradable y pintar un momento de alegría con los que menos tienen. En este sentido, Palacios Ríos comentó que a lo largo de todo el año, el colectivo que dirige ha entregado apoyos a otros sectores vulnerables. Por lo que espera que al estar conformado el nuevo partido de México redes sociales progresistas, trabajar de la mano para atacar más puntos de la ciudad e incluso de la entidad y llevar más apoyo a los sectores vulnerables. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. La Comisión Nacional Forestal informó que durante este año apoyó a 17 entidades para aumentar la producción de árboles naturales de Navidad hecha por productores mexicanos, en el cual se alcanzó la cantidad de 553.875 ejemplares. Conafor mencionó que en el país existen 275 plantaciones de dos entidades disponientes de una producción, en la cual al adquirir un árbol se beneficia al medio ambiente, a la economía de los productores y sus familias e incrementa empleos en las zonas forestales. Las plantaciones de árboles de Navidad representan una actividad cultural con alto potencial económico dentro del sector forestal, la cual es impulsada por la Conafor a través de subsidios que se otorgan para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, lo que contribuye a generar desarrollo económico en las zonas rurales del país, a satisfacer la demanda del mercado nacional y por tanto a disminuir el déficit de la balanza comercial forestal. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. La Fiscalía General del Estado informó que, derivado de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía de Visitaduría, determinó separar de su cargo al fiscal de Distrito Fronterizo Sierra, Fray de Ruiz Mendoza, para garantizar una investigación transparente e imparcial respecto al video que circula en redes sociales que muestra a una persona del sexo masculino identificada como su hijo, del mismo nombre y mayoría de edad, el cual posee un arma de fuego en el interior de su vehículo. En el video se identifica un joven quien se presume sea Fray de Ruiz Trejo, hijo del fiscal Ruiz Mendoza, enviando un mensaje desde su cuenta personal de Instagram con el mensaje Pónganse las pilas, si no les voy a pegar unos tiros a todos y cada uno de ustedes. Ante esto, la Fiscalía informó que por instrucción del fiscal general Jorge Luis Llavenabarca, de manera inmediata la Fiscalía de Visitaduría comenzó las diligencias de gabinete y de campo para investigar la posible comisión de conductas administrativas y en su caso deslindar responsabilidades penales. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que por medio del Sistema de Información Geográfica esperan levantar información estadística del Censo de Población y Vivienda 2020. El personal contratado por el y recorrerá los cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental e insular. En Chiapas serán alrededor de 6.500 entrevistadores que recorrerán los 124 municipios del estado. Dichos entrevistadores emplearán la tecnología SIC en alrededor de 180.000 equipos, los cuales permitirá asegurar la información del marco geostadístico 1 y detectar las nuevas manzanas y localidades del territorio nacional. Con esto se podrá obtener la estadística de población y vivienda georreferenciada en el mismo levantamiento. Los sistemas de información geográfica aprovechan distintas fuentes de información y una muy importante corresponde a los datos de observación de la Tierra y provenientes de imágenes satelitales que con el vertiginoso avance tecnológico, las nuevas generaciones de satélites han creado grandes volúmenes de este tipo de datos que requieren nuevas formas de aprovechamiento y explotación. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. La tarde del 20 de diciembre se dio a conocer que el escritor Luis Antonio Rincón García se hizo acreedor del 12 Premio Nacional de Literatura para Jóvenes Penal Norma 2020 con su obra El Sueño del Cóndor inscrita con el seudónimo Chiturí. De acuerdo con el portal, es lo cotidiano, la obra seleccionada de forma unánime gracias a su carga emocional y de ternura. Su trama combina la fantasía con elementos prehispánicos e integra historias míticas a través de las narraciones de uno de los personajes. Estos mitos originales y frescos, así como la presentación de un protagonista con capacidades diferentes, dan a la novela un ambiente de aventura que denota amor por la tierra, por el aire y la naturaleza, se informa. Cabe resaltar que el certamen literario es convocado desde el año 2009 por el Instituto Cultural de León y el grupo editorial Norma en el marco de la Feria Nacional del Libro de León Fenal. En las bases de la convocatoria se detalla que pueden participar todos los escritores mayores de 16 años residentes en la República Mexicana con una obra de entre 100 y 200 páginas como máximo. El ganador recibirá un monto económico además de la publicación de la obra. Se dio a conocer que la noticia fue de ediciones Norma México en su página Penal 2020. Muchas felicidades Luis Antonio Rincón García, el sueño del Cóndor, obra ganadora del Premio Nacional de Literatura para Jóvenes por ti es posible, Norma Penal Oficial Feria de León, se publicó. Informaron también que el reconocimiento se entregará en el marco de la Feria Nacional del Libro de León. Para TVO de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. A casi tres meses de la muerte del cantante José José, su hija Sara Sosa dijo que no hay prisa por conocer el testamento de su padre. En su momento se hará la lectura. No hay prisa, declaró la hija menor del príncipe de la canción al conceder una entrevista para una cadena de televisión en Miami, Florida. Admitió que se encuentra triste por haber perdido al intérprete de almohada. Es difícil no tenerlo aquí, no verlo, no abrazarlo, es aprender a aceptar que él ya no está. Respecto a la relación con sus medios hermanos Marisol y José Joel Sosa, aceptó que existe un distanciamiento, no obstante, asegura que estos saben que estará dispuesta a platicar cuando llegue el momento. En cuanto a las regalías por la venta de discos de su padre, mencionó que no las ha ido a cobrar porque todo es en su momento e igual no hay prisa. Sarazosa ha sido blanco de críticas, ataques y burlas a través de las redes sociales desde la muerte de José José. Incluso se creó una piñata inspirada en ella debido a la negativa que dio sus hermanos para poder ver a su padre, además de postergar el homenaje que se realizó al cantante negándose a entregar su cuerpo. A respecto, Pino, eso da risa. Da risa porque creo que mi amiga ordenó una en Miami. Y es que me da más risa en realidad. Obviamente es un tipo de bullying, pero aquí personalmente no me afecta, dijo. Consideró que se le está juzgando sin saber, al menos de este lado no hay ningún tipo de resentimiento hacia México, también es mi país mencionó y aseguró que no teme viajar a esta nación, pero todo en su momento, por ahora no quiere pensar en eso. Para TV de cuarto poder informó Darwin Mendoza. Y bueno, con esta información nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo como siempre la amabilidad de su atención a nombre de todo el equipo. Y antes de cerrar esta emisión, le comentamos este martes 24 de diciembre, punto de las 2 de la tarde, no tendremos la segunda emisión y el miércoles a las 8 de la mañana. Tampoco, pero sí, este 25 de diciembre, en punto de las 2 de la tarde, le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes. A nombre de todo el equipo, gracias. A nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición Alex Orozco, Fanny Guadalupe, en la realización, el ingeniero Juan Carlos, personas, Carlos César, que están detrás de cámaras, pero que no se van, pero que también siempre y todos los días es importante mencionarlos, pues son el vínculo y quienes permiten llegar hasta usted a sus hogares. Y ya cerrando, Carlos César, por supuesto también nos vas a compartir un mensaje de despedida a nombre de toda la empresa. Así es, Adolfo, a nombre de todo el equipo de TVO y también de esta casa editorial Cuarto Poder, que encabeza la maestra María Morales Ruiz y la licenciada Ana María de la Cruz. Morales, le deseamos que esta noche, Nochebuena y mañana Navidad, la pase tranquilamente, en paz con toda su familia. Los que por algunas circunstancias de la vida no tengan la posibilidad de viajar a sus lugares de destino, de donde nacieron, pero que ya son parte de Chiapas, le deseamos también que la pase muy bien y con mucho... Cuidado los que van a manejar, porque muchos todavía trabajan el día de hoy sí, Carlos. Y, y prácticamente eh, acostumbran después de salir del trabajo eh, a realizar el viaje a sus lugares de destino, aquí mismo en el estado de Chiapas, a otras partes de la República, incluso algunos al extranjero. Y quienes acostumbran también pasarlo fuera de casa, nada más por diversión y estar lejos, pero sí disfrutar, les deseamos que pase una feliz Navidad y nos veremos al regreso. Buenos días. Feliz Navidad.